Me dijo, nos presentamos afuera, nos conocimos y me dijo que era locutor de radio. A ver, ¿cómo diría? Ayudante es la doctora Graciela Peduto. Ah, Graciela Peduto. Muy bien, Graciela, muchas gracias. Acá tenemos un locutor de primera. ¿Cómo presentaría usted este show? Bueno, buenas noches. Estamos pasando bien la fiesta. ¿Qué os? A ver, ¿cómo la estamos pasando esta noche? ¡Vamos, vamos, vamos! Que esto recién comienza porque la fiesta sigue antes del amanecer. Antes que nada, bueno, por favor, al cantante le pido un momento de silencio porque la verdad hoy es un día muy especial. Hoy se concreta el sueño de un gran amigo, un compañero que me ayudó en todo momento de mi vida. Voy a pedir un fuerte aplauso para un señor y amigo. Fabián Ignacio Grillo. Felicitaciones, Fabián. Fabián, vos me conocés hace mucho tiempo. Sabés que hay cosas que me llegan al corazón y le pido disculpas a toda la gente, pero nosotros estamos en radio, pero detrás de un micrófono hay un ser humano. Porque a pesar de las tonteras que decimos en radio, si se quiere, sentimos muchas cosas por los oyentes que día a día hacen todo por nosotros. Fabián, sabés que te quiero mucho y la verdad es el día más feliz de mi vida. Y hoy se concretó el sueño que vos esperabas y el que yo quería. ¡Felicitaciones! Gracias. Bueno. Y ahora seguimos con la fiesta de la mano de un gran cantante, Lucas, que nos va a seguir deleitando con la mejor música durante toda la noche, aquí, en la gran fiesta de mi amigo Fabián Grillo, con ustedes, el amigo Lucas. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Y vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tira para bien arriba. Tú eres el animal y yo soy el metal. Me voy a hacer un poco y armando el plan. Solo con pensaros hacer el curso. Hoy en el plan. Me voy a hacer todo para llevar un plan. Todo mi sentido va pidiendo más. Tiene que tomar así. Despacito, que me necesita cosas al oído, para que una
Los hinchas de Boca, las palmas arriba. Los hinchas de Boca, arriba y arriba. Cuando tú me ves, arriba esa destreza. Yo pienso a ti, escucha. Los hinchas de River, las palmas arriba. Las palmas de River, los hinchas de arriba. ¿Qué pasó? A ver, vamos. El rojo, decir el rojo. A ver, a ver. Los hinchas del rojo, las palmas arriba. Uy, Dios mío. Ahora que tengo otra pregunta para hacer, ¿eh? Los hinchas de Racing, las palmas arriba. ¿Quién es esta señora? Es hincha de Racing, ¿verdad? Por ser hincha de Racing, va a cantar. ¿Cómo que me quedé? Ah, la tigre madera. Canta bien, me dice. ¿No? ¿Seguro? No me está mintiendo, ¿no? ¿Cómo se llama? Silvia. Venga, Silvia, por favor. ¿Sabe por qué? Yo te levanta la mano uno solo. Aplausos, aplausos ahí. ¡Bravo! ¡Bravo! Aplausos para recibir a la tía Silvia. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Silvia! Escucharon, ¿no? Está tentando contra los hinchas del rojo. ¿Escucharon? Hay uno ahí cubierto. Tenemos un ruido acá. Ahí está, listo, ya está, lo solucionamos. Chao, fuera, Rico. Tía Silvia, ¿qué música te gusta a vos? A mí, melódica. Melódica, sos romántica, tenés marido, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Ah? Roberto. Se la vamos a dedicar a Roberto esta canción, ¿sí? ¿Te parece? ¿De qué estilo romántico sos? ¿Del lado de Sandro, del lado de Nino Bravo, de...? No. Decime vos, Arjona, Chayán. No sé, elegí una canción. Ah, la tengo que elegir yo. Bueno, listo, tía Silvia. Sandro, ¿no? A ver. Es un desastre. Cacho Castaña. ¿Dónde está Cacho Castaña? A ver. Esta te va a quedar bien, mirá. La voy a empezar yo, porque tiene un pequeño monólogo al principio. Y después la seguimos. Dice así. Le mentí que por ella iba a dejar mi mujer y mis hijos. Le mentí tantas veces. La noche se fue. Y Rocha se me dijo. Ojalá que no puedas. Y besando la boca. Que le arranque tu vida lo que ella no tiene. Que le arranca tu sangre y lo que no se entregue. Ojalá. Ven bien, para, vení más cerca. Seguían. Ojalá que no puedas hacer el amor. Por ella iba a dejar mi mujer y mis 30 hijos. Le mentí tantas veces que anoche se fue y al marcharse me dijo. Bueno, ahí continuamos lo que hizo Silvia. Fuerte el aplauso para ella. Muy bien. A pedido de mi amigo Fabi.
él le gustan los artistas complicados, ¿eh? Que querramos decir que le gustan los artistas que canten, que demuestren, que no es este el caso, ¿no? Usted tiene pero, voz. A él le gustaría escuchar una canción de David Bisbal. ¿Hay fanáticos de David Bisbal? ¿Sí? Sí, están filmando, levanten la mano todos. ¿Hay fanáticos de David Bisbal? Ahí está, mirá. Bueno, vamos a ver acá. Tenemos la dedicatoria especial. Para vos, Fabi, esta es la noche de ustedes, así que realmente yo estoy acá por ustedes y lo que ustedes quieran lo vamos a hacer. No pidan cosas raras, es así. Pero si, siempre y cuando hablemos de música, ¿sí? Bueno. Después le hacemos cantar un tema de Valeria, la señorita. Sí, van a hacer. Ustedes tienen que hacer el dúo de los Pimpinelas, igual. No, en algún momento. No. ¡Bisbal! Pedido, por favor. Dice así. El clásico. ¿Sabe qué? Para esta parte necesito todos los celulares de nuevo. No ha podido olvidar mi corazón. Aquellos ojos tristes, soñadores que ya ve. Una mujer por conquistar, una ilusión. Y perdí su rastro, ahora sé que es ella. Solo aquí y no sé a dónde fue.